Hey, ¿qué los Jigsaw 1500 One? Sean bienvenidos a un nuevo video desde Rusia, motherfuckers. En el video de hoy nos van a acompañar hacia el táctil supermercado aquí en Rusia. Primero vamos a dar agüita. Que el agua que venía ahí en el departamento tenía como que gas, que era esta. Esperamos esta no traiga, creo que no. Ahí dice que no. Son los productos exportados estos, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto valía? ¿Esta coca o esta? Esta, 13, ¿quieres que te diga cuánto cuesta? ¿Se sale esta? Esta, mira, 41.50 rublos, son 13 pesos mexicanos, me dijiste, 13 ¿no? pesos, ajá. Entonces esta, ¿por qué está más cara esta que no es? No sé, 98.90. Ah, ser como unos 23 pesos. Ajá, 31.46. 31 pesos, hijo de su madre. Ya sé, dos papitas para el Super Niño Rata para que las prueben en el canal. Chetos de hamburguesa y creo que de katsu. Bueno, parece que en este súper es como muy chiquito y es 24 horas, pero como que la cafecita se puede decir porque está carito, es como un súper del Valle, creo que ahí en Hermosillo, o los B-Mark, o no sé cómo, bueno, ahí en Hermosillo están así, no sé, en otras ciudades de México. Ahí postdata, las rosas están muy bonitas, perfecto. Miren que chingón, venden productos aquí al mundial, creo que es una camisa y esta madre, no sé qué chingados, vale 1462 rublos que serían... No lo sé. Ahorita les digo cuánto vale un rublo a peso mexicano. Está bonito el pinche lobo ese. Vamos ahí. Ok, 31 centavos mexicanos. ¿Es un rublo? Es un rublo. Un rublo, pues está bien. Está más barato que el dólar y el euro. ¿Qué más quieres? Estamos buscando panes. Parecen tortillas o vaqueras estos. Para burritos. Oh. Agarramos pan, huevos, chocomil, una maruchan. Bueno, no es maruchan, la competencia. Vamos a ver qué pedo con el jamón. Pues a mí me tocará escoger la leche, que nos vamos a ir por precios como buen mexicano, lo más barato. Así que esta se ve barato. Siento que es de esos productos acá como los que saca Walmart de, para su propia tienda y así. Pero nunca defrauda. Listo con jamón. Estamos viendo si esto es mayonesa. ¿Ustedes qué creen? ¿Es mayonesa? Comenta. Se ve rara. Miren, amigos, aquí están todas las papitas, frituras, como la quieran decir. Aquí en Rusia diferentes. Siguen las marcas normales de Lay's, Cheetos, que agarré dos Cheetos para el video de Super Niño Rata. Dejen su like si ya lo quieren ver. Ya hay marcas que la neta, pues, ni sé qué pedo, chiste pedo, no sé. Ahí está el Mexi. La Cheves, exportada, la mamadora. Para escoger un cereal, mira, para no escoger lo típico de allá, que sería un Nesquik o un Fruit Loops. Digo, sus caritas son con flakes. Digo que este me está en descuento. Chocopop, la foquita Ramona. Miren, no hay pokis. Estos nunca los he probado. The Blueberry. Y acá en el fondo hay otros. Ah, sí, ya los probé. Chingón. Pero ahorita no, bro. No hay presupuesto. Estamos viendo qué queso comprar. Y esto trae un chingo, que es queso mozzarella. Pero sí, ¿no? Sí, igual vamos a estar pues, dos semanas aquí. Encontramos la mayonesa, pero esa madre me da ruido como que... ¿Trae limón o algo así? Hay billete. Puro pedo. A la madre, sabritas de camarón. La y si quieres que Super Niño te las compre. Después de la segunda vuelta que hagamos aquí en Super, ¿no? Porque ahorita mi tarjeta la bloquearon porque según eso no está activada, pues es en el extranjero. Y watching esas las cerezas, qué chingona será. I like it, bro. La gente se me queda viendo raro, como que, ¿y este pinche vato qué pedo? ¿Por qué está grabando? Pero eso es típico en cualquier lado, pero como que se quedan viendo más raro porque pues, están escuchando un idioma diferente. Pero pues no hay que hacer, ¿no? Este mini super, compramos poquito porque, como les digo, creo que es un mini super fresa. Ahorita les digo cuánto salió por todo esto. Para un, yo creo que dos días o un día. Para mí un día, ¿no? Para mi prima yo creo que un día también. Aquí también tienen empacadores o cerillitos, como le quieran decir. Fueron 1800 rublos por todo, que aquí tengo viendo el de este. Que fueron 572 pesos. Pues sí está caro. Entonces, si nos ponemos a pensar con ese dinero en un Walmart o en un Soriana, hubiéramos sacado un mandado para dos semanas. Pelada. Ay, mi carro, vámonos. Es un Ferrari, qué pedo. Nunca he visto un Ferrari, mi prima, qué chingadas. Ya está bueno, sea de parquear. Y mi prima es la que me está acompañando en esta aventura y pues nunca he visto un Ferrari. Jamás he visto un Ferrari. No mames. Nunca he ido a Los Ángeles o qué chingadas. O sea, has ido a Brasil, a Canadá y nunca habías visto un Ferrari. Jamás. No mames. Este es un Porsche. Un Porsche me ha tocado ver hasta en Hermosillo. Ah, no se había visto, pero... Ahí está la Mercedes. Ahí está la Mercedes. Lo chingón de aquí de Rusia es que amanece a las 3 y media de la mañana y se hace de noche como a las 9 y media de la, pues de la noche, ¿no? Washington, ahí todavía se ve como de día.
que apenas se haga como si fueran las 7 de la noche en Hermosillo, ponle un ejemplo, ¿no? Ya iba otro Porsche. Feria hay, feria hay. Así que en pocas palabras, nuestro primer supermercado nos metieron la... Pero buenas noticias, pasó la tarjeta, así que ya hay dinero, así que hay que tirarlo a lo loco. Ah, drama, puro pedo. Hay que ahorrar, amigos, porque regresando de este viaje, pues vamos a Costa Rica y pues ahí no tengo dinero, literal. Tengo cero, así que vamos a ahorrar de aquí para ese viaje. Está difícil porque pues está caro, como pueden ver aquí. Pero pues vamos a intentar buscar otro supermercado más barato. Si no, vamos a tener que estar comprando ahí en ese pinche supermercado nice, Gucci Gucci Gang. Me anda a preguntar qué horas son aquí en Rusia. Aquí son las 10:14 de la noche. Y en Hermosillo, Sonora, o en México, son las 12 p.m. Sí, 12:14 p.m. Así que estamos en el futuro. Así que yo sé quién va a ganar el mundial primero que ustedes, Claramente es bien poquito supermercado, o sea, es como si hubiera ido al Oxxo. Bueno, en el Oxxo hubiera sacado más pinches descuentos ahí, estudiando y cosas acá. Pero aquí no. Está cabrón, está cabrón. Pero pues como no es su primer día, yo creo que ya después más adelante... Bueno, ya anduvimos en el metro y todo eso. Pues no grabé tanto, Rosa, porque andamos haciendo vueltas de sacar mi fan ID. Los boletos de la inauguración y pues andamos acá estresados. Un cagadero, así que me esperé hasta ahorita ya... Ya dormí todo eso y descansé. Y este es el primer video de Rusia, que es el Taco Supermercado. Luego vamos a ver si encontramos otro super más barato. Y el próximo día va a ser turisteando aquí en Rusia, ya grabando bien, ya pues, descansado, tranquilón. Que les voy a mostrar un poquito la ciudad y cosas pues típicas aquí chingonas, ¿no? Y ya después va a ser el video de la inauguración de Rusia contra Arabia Saudita. O sea, pone bien cabrón. Algo chingón es que hay muchos latinos, pero hay más peruanos. Los peruanos aquí se están multiplicando cada pinche 10 minutos, se multiplican 5 acá. Y luego somos nosotros mexicanos y luego los colombianos. Son los que he visto más. También he visto gente de Costa Rica. Pero ahí en fuera, yo creo que los peruanos y los mexicanos estamos gobernando ahorita Rusia. Creo que eso no le va a gustar a Putin, pero pues igual, saludos. Yo creo que esto es lo que les tengo que decir ahorita. Yo creo que ya mañana pues van a ver más el desmadre y a ver qué pasa. Voy a intentar hacer un video diario. Y pues si los llego a hacer, pues los van a estar viendo aquí en el canal. Así que deseenme suerte, dejen su like, suscríbanse al canal si no están suscritos. Para que vean toda esta aventura rusa y rusas. I like it, bro. Así que fuga al departamento. Ah, sí, ando en short. ¿Por qué? Porque pues ya saben que me vale madre a mí. Además que sí aguanto el frío. Ah, eso me faltó decirles. Está el clima chingón. No está haciendo tanto frío ni calor. Bueno, en la tardecita sí hace medio calorcito, pero pues está como en invierno en Hermosillo. Así se los puedo poner, como invierno en Hermosillo. Así. Y con mini lluviecitas acá tranquilonas. Llueve poquito, chipi chipi así. Acá como en Ciudad de México. Eso sí es como en Ciudad de México. A ver, un camión de esos que van con cables ahí arriba. Lo siento, soy de pueblo, no sé cómo se llaman. Y aquí hay un restaurante japonés. Traigo una sudadera japonesa. Oh my washindero. Aquí vamos llegando ya al depa. Les voy a mostrar cómo está aquí, porque parece película de miedo acá, como que... Sí. Oye, manicomio acá, no está, está cabrón. O sea, la neta está muy feo. La primera vez que llegamos fue como que la madre, que íbamos a vivir por 2 semanas. Escuchen las puertas, parece de cárcel, cabrón. Bueno, no les voy a mostrar el cuarto. Si quieren ver el cuarto luego, nos hago un room tour, algo así. Comenten si quieren ver el cuarto. El cuarto está bonito, está chiquito, pero... Está pasable. Está en la cárcel, puro vato loco. Pero bueno, Rosa, hasta aquí llega el video del día de hoy. Nuestro primer video aquí en Rusia. O sea, si les gustó, dejen su like. Bueno, ya dije eso, pero lo vuelvo a decir, dejen su like. Tienen mi Instagram, aquí está mi Instagram. Es donde estoy haciendo más historias y cosas así de todo este viaje. Pues se puede decir más cosas personales o detrás de cámaras de todo esto. Así que síganme en Instagram. Ya mañana vamos a salir a turistero y todo ese pedo. A lo mejor nos acompaña y uno que otro youtuber. Así que estén pendientes. Pues nada más que decir, me despido. Yo soy Jixa. Nos vemos en un próximo video. Chido, Juan. Bye bye. La madre pensé que iba a caer.